utilizo el concepto de movimiento cinematográfico para hacer referencia a un grupo de individuos, de sujetos, que desde el ámbito cinematográfico comienzan a trabajar con una postura política, cultural y artística definida. Pues es una historia súper interesante porque, a pesar de que no hay una homogeneidad en los movimientos cinematográficos, sí hay varios puntos, tanto de encuentro como de divergencia, que hace que podamos establecer una especie de clasificación y de catalogación de los movimientos cinematográficos y de sus obras audiovisuales. En México, el primer movimiento que ha sido considerado como cinematográfico fue el Sindicato de Productores de la industria cinematográfica, que comenzaron trabajando hasta estos momentos y que aún siguen produciendo y dirigiendo sus propios integrantes. Y a partir de los años 60 surge el Grupo Nuevo Cine, que tiende a luchar, por así decirlo, desde el cine y desde la crítica cinematográfica con la publicación de su revista homónima para debatir un poco las ideas que se habían generado a partir de la época de oro del cine mexicano. Y años después, justamente ahora en nuestra actualidad, vemos que diversos colectivos trabajan desde lo audiovisual y desde el cine para manifestar ideas y sucesos que tienen que ver con una cuestión social y una cuestión política, pero a través de la imagen en movimiento. Pues es muy curioso porque el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, que es en lo que yo me enfoco, surge a partir de una ruptura interna del primer sindicato que hubo en México, que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Entonces, a partir de esta ruptura, todos los artistas como Emilio Fernández, Gabriel Figueroa, entre otros, se adhieren al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica para tratar de rescatar al cine mexicano de la superindustrialización, pero sin alejarse tanto de ella, ¿no? Entonces, el sindicato se dirige más hacia la cuestión laboral, pero también artística, porque tiene a estos líderes y a estos dirigentes que fueron internacionalmente conocidos. Y en lo que responde al Grupo Nuevo Cine, ellos tienen una formación desde un plano internacional. En todo el mundo, a partir de los años 50, comienzan a generarse movimientos cinematográficos conocidos como los nuevos cines. En Inglaterra, en Estados Unidos, el más principal y el más importante de todos es la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, con su también publicación, su revista Cahiers du Cinéma. Entonces, tienen mucho esta influencia. Incluso en el programa de los que hicieron nuestro cine, en estas entrevistas que les hacen, ellos responden mucho que la mayor influencia que obtuvieron fue de la nueva ola francesa. Entonces, incluso en la América Latina surgen, ya años después de los 60, surgen nuevos cines en Brasil y en Cuba también, en varias partes, y es todo un fenómeno que responde a la industrialización y a la erección del cine, pero desde una cuestión de algidez industrial y de distribución también. Sin duda responden a cuestiones desde un plano internacional, pero también responden a un contexto mexicano, ¿no? Debido a que en ese entonces se dice que había una crisis del cine nacional, que también eso es como súper debatible, porque la producción, si bien se redujo, la calidad también era... Llegaron a dudar de la calidad, pero la película, por ejemplo, uno de los integrantes de Nuevo Cine, Yomi García Ascot, demuestra que aún se podía hacer cine de calidad en ese entonces, ¿no? Y a pesar de que su película es un testimonio de un grupo que no corresponde totalmente al grupo Nuevo Cine, pero sí a varios de sus integrantes, específicamente a Emilio García Riera, a José de la Colina y a Yomi García Ascot, que vinieron aquí a México después de la Guerra Civil Española, tienen muy arraigada la idea del cine mexicano y de lo que necesitaban debatir y de lo que necesitaban decir a través de la crítica y de la realización cinematográfica. Entonces, son toda una mezcla de efectos que tienen un impacto en su cosmovisión y en su propia idea del cine, que también ayuda a expandir
la propia realización cinematográfica, desde el aspecto teórico y desde el aspecto práctico del cine. Creo que sí debería de ser necesario porque surge en un momento del cine mexicano y de su propia historia en el que todo comienza a transformarse, obviamente desde el ámbito cinematográfico. Se genera la Filmoteca de la UNAM, surge el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y en el 65 surge el primer concurso de cine experimental de largometraje en México. Entonces son una serie de fenómenos y de sucesos que logran consolidar una nueva mirada hacia el cine y hacia la realización cinematográfica, incluyendo los estudios, las investigaciones y la crítica, que expanden la misma concepción del cine que se tenía en México y que fue consolidada a través de la época de oro del cine mexicano. Los ejemplos que yo voy a utilizar para hablar de los movimientos cinematográficos hoy son colectivos que surgen a partir del 2012, en este caso dos de ellos. Se llaman Más de 131, que surgen en La Ibero ante esta manifestación, ante la presencia de Enrique Peña Nieto, y el Frente Autónomo Audiovisual, que si bien surgen en un mismo momento, toman caminos un tanto diferentes, pero que sus trabajos audiovisuales son sumamente interesantes y son como necesarios de considerar dentro de este concepto de movimiento cinematográfico, aunque también vamos a ver en la charla que van a tener diversos nombres o apellidos, por así decirlo. En este caso, un movimiento cinematográfico es un concepto que abraza diferentes agrupaciones, como una red, un frente, un colectivo o un grupo, pero que tienen sus vasos comunicantes. Y eso es lo que se va a desarrollar en la charla del próximo martes. Hola, muy buenas tardes. Soy Virginia Rico, soy historiadora y gestora cultural y quiero invitarlos el próximo martes 2 de febrero a la charla que voy a dar sobre movimientos cinematográficos en México. Espero poder verlos ahí en la Sala 4 de la Cineteca Nacional.